Hola a todos, TikTok en su blog oficial publicó que en las siguientes semanas va a comenzar a pedir a los usuarios que monetizan en TikTok cumplir normas de conducta, el cual TikTok recomienda que se cumplan tanto dentro de la plataforma de TikTok como fuera de... Si TikTok considera que no cumples dichas normas de conducta que espera de los partners que monetizan y a pesar de tener muy buenas estadísticas de vistas e interacciones, TikTok podrá o podría expulsarte de la monetización y hasta eliminar tu cuenta. Bien, así que nombraré las situaciones donde son mucho más claras y las más controversiales por la falta de claridad. Empecemos con uno. TikTok podrá sancionarte aún por errores que has cometido, digamos, hace siete años. TikTok menciona que se reserva el derecho de incluso considerar un mal comportamiento comprobado, eso sí, que ha realizado el TikToker hace una buena cantidad de años. Si es que hay suficiente evidencia, TikTok podría tomar tomar la decisión de expulsar la cuenta del partner o incluso eliminar dicha cuenta. Aunque también menciona que tal vez si es que el propio TikTok no considera ello grave no hacer nada. De nuevo, todo bajo el criterio de TikTok. 2. Ser acusado por amenazar con compartir imágenes íntimas de una persona o expareja. Bien, primero por supuesto que esto es un crimen y está muy bien que sea castigado, pero no se puede negar y no pocos han visto noticias de acusaciones falsas por parte de una pareja tóxica. Y con pareja tóxica hablamos tanto de un hombre, una mujer o lo que tú quieras, pero que al final se esclarece, pero aquí el punto con TikTok es que con sola acusación TikTok podría tomar la decisión de suspender dicha cuenta para monetizar y de ahí, dependiendo a cómo va el juicio, revocar o no es sanción. 3. Spam e interacciones no válidas. Aquí también estamos con un problema en TikTok por no ser muy claro. TikTok, como cualquier otra plataforma, no quiere que aumentes tus vistas e interacciones de forma artificial. Aunque hace poco o nada con los bots, pero literalmente en este punto TikTok no quiere que artificialmente, o comprando seguidores o haciendo artimañas, ganes vistas, seguidores. Si TikTok lo descubre, podría sancionar tu cuenta y perder la monetización. 4. Realizar actividades peligrosas tanto para tu persona como para los que ven tus videos, es decir, los alientes a realizar dichas actividades. Para entenderlo mucho mejor, vamos con uno de los ejemplos más claro, comer pastillas de detergente. Es decir, retos como estos donde evidentemente tu salud está en riesgo y gente que lo ve podría imitar, no es recomendable por TikTok y sancionaría tu cuenta con hasta la Desmonetización de dicha cuenta. Bien, estos son los cuatro puntos, muchos, entre comillas, claros, que ha mostrado TikTok. Hay otros puntos que sí son mucho más evidentemente claros, que sí o sí serán sancionados, que son, por supuesto, alentar el terrorismo, el discurso de odio, sea por raza, religión, opción sexual, etcétera, difundir mentiras sabiendo que evidentemente son mentiras. Es decir, todos estos puntos de mal comportamiento evidente, creo que no hay que explicarlos al detalle porque es un mal comportamiento pero hay otros puntos donde TikTok también va a evaluar dicho comportamiento si son realmente poco claros. Como el punto en que TikTok no considera adecuado el aprovechamiento de una tragedia que está sucediendo en ese momento para ganar vistas o seguidores. Es decir, digamos que por la situación actual un país lanza una bomba atómica. Entonces, si yo hago videos de ese tema dando mi opinión, no burlándome, sino tocando el tema, TikTok podría considerar como un aprovechamiento de ese tema y con ello sancionarme lamentablemente no hay más reglas claras de este punto de nuevo bajo el criterio de tiktok esto va a estar y bueno esto es todo el decálogo de comportamiento que tiktok espera que cumplan sus creadores para que no tengan problemas para monetizar decir tiktok como siempre lanzará primero una advertencia a las cuentas si incumplen pero si se repite o si considera que la falta que has cometido es tan grave tomará a acciones de inmediato así que gente compórtese porque puede perder la monetización en tiktok tranquilidad y éxitos a todos